Esto es todo lo que el mundo espera de una estación de servicio. Que sea moderna y funcional. Que tenga combustibles y lubricantes de máxima performance. Y que ofrezca siempre la mejor atención. Agronorte crece para estar a la altura de sus clientes. Con servicios de cafetería y kiosco. Estación de servicio Agronorte. Humberto Primo y Belgrano en Puan. Invitadas a participar de este acto de entrega de material didáctico para los establecimientos escolares. Esto tiene que ver con lo siguiente, la política del Gobierno Nacional en materia de educación a través de la Dirección Nacional de Política Socioeducativa y a través de la Dirección Provincial, por la cual uno se encuentra coordinando la Región 23. Hemos estado trabajando y entregando material en distintas partes de la región, como lo hemos hecho anteriormente en el distrito de General de Madrid, también en el distrito de Guaminí, con los intendentes a quienes les entregamos, a los directivos también, la cantidad de material que requieren los establecimientos educativos para una mejor educación. Dentro de las políticas prioritarias que tiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, está la de justicia e igualdad educativa, y para ello uno de los tantos programas que se vinieron llevando adelante, como el PROMER, el PAE, el PIE, tenían como prioridad establecer una mejor calidad educativa a través de la cantidad de libros de texto y bibliografía. Lamentablemente no se podía llegar adelante porque no se contaba con los medios, pero en materia educativa el gobierno ha hecho lo que no se había hecho en la historia de la educación. Todos lo saben, ¿sí? Desde tener un presupuesto del 6% del Producto Bruto Interno hasta lo más sencillo, lo más común de tener, lo que prioriza el Ministerio de decir, tener el primer ciclo, un libro, un chico. Porque de esa manera se cree y se está comprobado que se evita, ¿sí?, la repitencia, y el día de mañana podemos tener una mejor calidad educativa y poder de esa manera también no llegar a una sobreedad en los primeros años, en el primer ciclo fundamentalmente. Por eso es importante que a través del Programa Nacional de Lectura implementado por la Dirección Nacional de Política Socioeducativa y a través de la Dirección Provincial de Política Socioeducativa, se está tratando de llevar no solamente los libros de texto, sino también libros de literatura, los cuales muchos de estos establecimientos ya lo han recibido en la provincia de Buenos Aires, en el primer ciclo, para conformar su propia biblioteca a los chicos, y queremos que también tenga cada uno de los chicos un libro de texto con el cual pueda disfrutar no solamente de la lectura y del aprendizaje en forma individual. Pensamos que sería como hacer una educación personalizada, es decir, que cada chico se siente en su pupitre, en su lugar, y tenga su libro, y es mucho más fácil para el docente poder trabajar de esa manera. Hay muchos más programas, y el objetivo principal de esto es hacer que los chicos se sientan más cómodos, se sientan parte de lo que se perdió, ¿sí?, esa relación escuela, comunidad educativa y familia. Para volver a tener otra vez esa relación, se necesita tener programas que lo lleven al chico y a la familia a ser parte del establecimiento. Nosotros hoy vamos a hacer entrega de muchos libros de texto para algunas de las escuelas, no lamentablemente para todas las escuelas del distrito, pero tratamos de cubrir la mayor cantidad y principalmente las escuelas de mayor matrícula. Otro de los programas que creemos que es a lo cual el gobierno, la Dirección Provincial ha apostado a través del Programa Nacional de Ajedrez, es el ajedrez en las escuelas. Creemos que nos puede ayudar muchísimo a
trabajar y a crear un hábito del pensar en los chicos a través del juego. Por eso el ajedrez y por eso también las escuelas del Distrito de Puan van a llevarse los juegos de ajedrez para que de esta manera podamos implementarlo a través de idóneos que tengan en las distintas localidades o para que puedan darlo, o bien, en este caso, la implementación de un apoyo. En Puan lo vamos a hacer de una manera muy particular. Nosotros conseguimos que las escuelas, el Centro Educativo Público, van a tener un apoyo desde la cooperativa eléctrica de Puan y de la empresa Materia Pampa. En Bordenave creemos que se va a financiar a través de el municipio, porque ya lo está haciendo en la escuela secundaria 9, en la escuela secundaria 1, y creemos que en la escuela primaria 9 se puede llegar a implementar de la misma manera. Vamos a ver, tanto en Felipe Solá, la 4, en la 3 de Villa Iris, en la 7 de Abeira, de qué manera vamos a poder implementarlo para que también tengan su actividad de ajedrez todos los chicos de las distintas escuelas. Y por último, quiero hacer referencia a los 12 que también merecen tener la misma bibliografía, los mismos libros de texto que tienen las escuelas, porque son una continuidad de la escuela para el chico. Entonces, queremos que cuando llegue al SEC y se ponga a trabajar, a hacer los deberes, tenga la misma bibliografía que tiene la escuela, y de esa manera no sentir ese cambio, no sentir los docentes, los SEC, no sentir que están distanciados o están un paso atrás, o que se encuentran en una institución diferente, sino que es todo lo mismo. Algunas escuelas, no todas lamentablemente, han sido beneficiadas con una mapoteca que cuenta de 8 mapas, un juego de geometría, y los SEC tienen 240 vasos de plástico y un juego de básicamente un juego de platos, que en realidad el juego de platos es para que después lo puedan implementar, o sea, una rifa o algo como para que puedan recaudar un fondo que les permita comprar las necesidades que se tienen en el establecimiento. Y también tienen un juego de ollas y fuentes, que también obviamente son parte de los elementos básicos para el centro educativo. Y por último, son una serie de folletos que está bueno que lo tengamos todos en las escuelas, porque habla del tema de la donación de órganos y creemos que la familia toda debe tener conocimiento pleno de esto, que es realmente muy importante. Yo quiero felicitar a las escuelas y espero que lo puedan aprovechar de la mejor manera posible, y ojalá podamos tener una mejor calidad de enseñanza y aprendizaje de los chicos, y que se sientan cada vez más cómodos y más tenidos en cuenta, porque creemos que desde el gobierno que el chico, la educación es la prioridad para este gobierno. ¿Sí? Pese a que faltan muchas cosas por hacer, son muchas también las cosas que se han hecho y las que se vienen haciendo. Yo creo que hay que, en todo, como en todos los actos de la vida, hay que ver y resaltar lo positivo. Lo negativo, o las cosas que hacen falta, tenemos que trabajar para mejorarlas y llevarlas aún a la mejor calidad, para que no tengamos el día de mañana ningún reclamo, no solamente de los más grandes, sino de los propios pibes, que son los que en definitiva van a ser los dirigentes del futuro y las personas profesionales del futuro. Felicitaciones entonces a la 5, a la 10, a la 8, a la 3, a la 4, a la 7, a la 9, a la 1, a la secundaria 5 y a los SEC 801 y 802. Muchas gracias por venir y bueno, espero que lo disfruten todos.
bibliotecas de cada una de las escuelas y veníamos tratando de ver cuáles eran las necesidades más importantes. Y entonces, esto anteriormente estuvo hablado con la directora jefe digital anterior, Ana Escola, y con la directora Areal, Claudia Lacase, y obviamente después, una vez que no nos hizo cargo, se puso en conocimiento sobre qué es lo que se estaba tramitando para que ella también supiese y obviamente esté al tanto de lo que hacemos para los establecimientos de la escuela. Quería decir algo justo la consejera escolar, Patricia Bussi, me lo hizo recordar, que tiene que ver con todas las escuelas, sí, también además van a recibir subsidios, ¿saben? Se les pidió información a muchos establecimientos, los subsidios han sido autorizados, se les pidió información a las escuelas que no están bancarizadas, se les pidió la información, yo ya he elevado todo al Ministerio de Educación de la Nación, y seguramente en el transcurso de lo que resta del año van a recibir los subsidios pedidos, lo cual va a ser también el siguiente más para el grupo. Ahora sí. Bueno, yo no mucho más de lo que dijo el coordinador de Política Socioeducativa, Raúl Olguín, y desde ya agradecerle a él todas las gestiones para que las escuelas tengan los libros. Sabemos lo importante que es para una escuela los libros, para que cada chico tenga su libro, lo importante que se sienten ellos con su libro de texto en mano. Recién escuchaba a una directora de un centro educativo, qué bueno que para nosotros también, sí, para los SEC también, con otro tipo de material. Y a Titi, muchas gracias por acercar este material a las escuelas, ver las necesidades. Como decía, se estuvo entregando también de Promer material a las escuelas, se estuvo entregando libros de lectura para todos los grados, para que vayan formando cada alumno su biblioteca personal. Y tenemos noticias que pronto van a llegar otra serie de libros para continuar con la formación de la biblioteca de cada alumno. Así que bueno, Titi, gracias por traer esto a las escuelas y bueno, y esperemos más cosas y bueno, gracias por asistir a esta entrega de material y muchas gracias.